Toda gran saga de videojuegos tiene que empezar por algún sitio y este es el punto de partida de Streets of Rage. Quizás no haber jugado a la saga en orden en esta ronda de directos es una oportunidad muy interesante de ver hasta dónde llegan las bases sobre las que se asientan los Streets of Rage. Es interesante ver cómo, a pesar de que el género aún estaba en construcción, las primeras pinceladas de este Streets of Rage representan a la perfección lo que será cualquiera de las secuelas. Ese sistema de agarre flexible que permite con un salto cambiar de un agarre frontal a uno trasero o viceversa es, para mí, una de las más icónicas técnicas que tiene esta saga y muy pocos juegos se han atrevido a copiar lo que es, sin lugar a dudas, una opción tan espectacular como útil en batalla. Vale, a lo mejor me he flipado un poquito, pero es que pillar a un enemigo, saltarle por encima y hacerle un suplex es algo espectacular. Quizás lo único reprochable es el aspecto de la técnica especial que, como sabéis, en vez de ser una técnica que nos quita enemigos de encima a costa de nuestra salud, es una llamada a un coche de policía que lanza un cohete donde estamos, haciéndole mucho daño a nuestros enemigos. Quizás el único punto que cuesta un poco de querer respecto al combate, al menos para mí, son los bosses, ya que de alguna forma se sienten pues tramposetes y cuesta mucho pillarles el punto, incluso sabiendo sus patrones. Al menos yo, insisto, sigo teniendo problemas con un par de bosses que supero un poco a base de suerte y a base pues de cañonazos de lanzacohetes. Hablo, por supuesto, del segundo boss, esa especie de Freddy Krueger, y las dos gemelas. Os parecerá una tontería, pero incluso entendiendo sus patrones de ataque, joder, que he visto vídeos en YouTube, por Dios, me cuesta una barbaridad superar estas peleas, y en el último nivel pues no puedes usar el lanzacohetes, lo que es un poco una ayuda, ya que al menos pues en cada vida les va haciendo daño. Un punto que sin duda es muy interesante, si bien solo tiene una ruta, el juego tiene dos finales, aunque conseguir uno de ellos requiere jugar a dobles y traicionar a tu compañero. También tiene un momento en el que si te equivocas, pues te puede mandar desde el boss final a dos niveles atrás, algo que es más troll que cualquier niñería que te pueda hacer el Miyazaki en cualquier Souls, vamos de calle. Como lo hemos mencionado en todos los anteriores, la ruta inicia lo que será lo clásico en la saga. Empezaremos en la calle y luego ya nos lleva de aventuras por barrios más chungos, la playa, un puente de construcción, un barco, una factoría, un ascensor y el ático donde nos espera el malvado Mr. X, ¿no? Si os fijáis, estos niveles se vuelven a ver casi todos en Streets of Rage 2, lo que me da una sensación de remake rollo Castlevania con Castlevania 4. Indistintamente, tengo que reconocer que si hay un nivel que para mí destaca por encima del resto en este Streets of Rage, es el tercer nivel. Esa playa, con ese Moon Beach de fondo sonando, me parece evocador hasta lo máximo. Seguramente si jugáis en 2022 a este juego de 1991 podáis sacarle muchísimos puntos negativos de carencias que, tras todo lo que evolucionó el género, obviamente no encontraréis en este primer Streets of Rage. Para mí eso no hace que el juego sea peor en absoluto, es más bien todo lo contrario, ya que podemos apreciar lo sólido de los cimientos sobre los que se ha sentado esta saga de videojuegos que en todas sus entregas, menos en una, se ha logrado situar como uno de los títulos más sólidos en sus respectivos tiempos. Os animo muchísimo a que hagáis ese mágico viaje de superar esta saga de videojuegos en orden para que podáis apreciar la evolución del género y no penséis que este primer Streets of Rage solo es un paso en el camino. Es un juego que se disfruta por derecho propio y si lo compartís con alguien, mucho mejor. Los elementos de beat'em up están ahí aunque tienen algo diferente respecto a la mecánica de lucha. Y es que, de alguna forma, se aprovecha de que los héroes tienen más alcance que sus enemigos, algo que no suele ser habitual. A mí me frena bastante el hecho de que algunos bosses no sepa verles bien cómo entrar y eso provoca muchas vidas perdidas en runs que van bien. Obviamente es falta de práctica o de habilidad, así que como es culpa mía le doy el punto íntegro en jugabilidad. No creo que tenga que justificar en absoluto la puntuación que voy a darle, pero en su gran mayoría la banda sonora es increíble y me atrevo a decir que parte del empuje que tiene el juego se lo debemos a su banda sonora. Doble positivo. Una vez más asumo la parte de historia como escenarios para este género.
Me habéis escuchado mil veces hablar de esa ley no escrita de los beat'em up que tienen que tener su primer nivel en las calles de una ciudad, y es algo que se impone por costumbre, y como la costumbre es una de las fuentes del ordenamiento jurídico español, según el artículo 1.1 del Código Civil, pues es algo que no puede contravenirse sin más. Como varios de esos niveles son muy carismáticos, le doy un positivo. Si bien es cierto que el juego tiene varios finales y es algo que suele funcionar como enganche, el hecho de que solo lo pueda sacar jugando a dobles es bastante curioso. Igualmente es un juego que cumple y que, sin importar la paliza que me metan Mona y Lisa, las gemelas, bueno, cuando pienso en rejugarlo me parece buena idea, le doy el punto íntegro. Cuando te lo acabas, todo está en su sitio. Has limpiado las calles, has derrotado al malo, los buenos celebran su victoria. O puede que el bueno haya traicionado a su amigo y haya derrotado al señor X y se haya convertido en el nuevo señor X, yo qué sé. En cualquier caso, todo ha acabado, todo está en su sitio y para mí eso vale el punto íntegro. Y por todo esto, la puntuación que Street for Rage tiene en este humilde canal es de un 6,5. Espero que paséis una semana genial, nos vemos en el siguiente vídeo.